con la candelería y el exorno floral maravilloso en claveles blancos y gladiolos, como bien decíamos. Y atención, porque esos lazos que ustedes ven en la candelería, en las velas, esos lazos, hace tiempo ya había una persona foránea quien ponía esas velas, y precisamente uno de los hermanos Gálvez aprendió a poner esos lazos que hace él y que se los coloca a las velas. De todo esto, bien digo, iremos dando buen detalle a lo largo de este desfile procesional. Pondremos nombre y apellidos a todos cuantos colaboran con que este desfile procesional sea lo más lucido posible. Hablábamos de la importancia del grupo de los Ataos y este año también el desprecio de Herodes, y también nombrábamos a los hombres que están muy vinculados y también encargándose de que esta cofradía esté en orden y, por supuesto, sea lo que siempre significa para el pueblo de Puente Genil, las ganas de empezar a vivir una Semana Santa más. El tesorero de esta cofradía en este año es Fernando Anfruns Guillén, el secretario José Gómez y el mayordomo Manuel Cano Ruiz. Este año han celebrado, como casi siempre, pero lo que pasa es que este año destacamos con un gran número de asistentes, el 28 de febrero, una comida donde se hacía precisamente el nombramiento de cofrade mayor honorario al hermano, como bien hemos dicho antes, Antonio Gálvez Silva. 207 asistentes han asistido. Les vamos a dejar con sonido en directo en la salida desde la parroquia de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de la Vida. La cantidad de seguidores, la cantidad de hombres y mujeres de Puente Genil deseosos y deseando de vivir ya nuestra Semana Santa. Nuestra Señora de la Guía ha celebrado su triduo pero ha sido conducido a bastoneros, y que nosotros también tenemos el privilegio de tener en Puente Genil un comienzo, un arranque tan especial como el que pone esta cofradía. Ya saben, les hemos dicho que les acompaña la banda de Puente Genil, de la Inmaculada, y que Antonio Ureña también, hablando en el aspecto musical, dedicó la marcha Virgen de la Guía a Fernando Gálvez Silva, que ahora ya es un hombre que forma parte de los romanos, pero que sigue, sin duda alguna, como todo el apellido Gálvez, muy vinculado a Nuestra Señora de la Guía. Les comentábamos antes que las velas, esos lazos de las velas, los ponía también uno de los hermanos Gálvez Silva, nos referíamos a Fernando, que tan solo con haberlo visto hacer una vez a un candelero que se acercó a Puente Genil, decidió ya que todos los años lo haría él con sus propias manos. El paso es muy singular, un paso muy significativo, del que vamos a dar todos los detalles basándonos en el libro que se editara y dedicara a esta titular con motivo de su 25 aniversario de la reorganización de la cofradía de Nuestra Señora de la Guía en Puente Genil. Esto ocurría en el año 1999. Por primera vez en los anales de la historia de la Virgen de la Guía, y con motivo del traslado a la parroquia de la Purificación de la patrona de Puente Genil, Nuestra Señora de la Purísima Concepción, para ofrecer, como es habitual, su anual novena y solemne función religiosa de renovación del voto, el camarín del altar quedó vacío en el año 1995 de la Iglesia de la Concepción, en el cual se suele exponer alguna pequeña imagen de la Virgen hasta que el día de su fiesta, el 8 de diciembre,
vuelve de nuevo en procesión a su santuario para ser venerada durante todo el año. Les vamos a dejar con sonido directo y luego seguimos contándoles este hecho histórico de que Nuestra Señora de la Guía ocupara en el 1995 el camarín de la patrona de Puente Genil. La imagen de Nuestra Señora de la Guía, de la que le contábamos que en el año 1995 ocupó el camarín de la patrona de Puente Genil. Fue esos días en los que nuestra patrona fue llevada hasta la Iglesia de la Purificación para celebrar allí su novena y su solemne función. En nuestra Semana Santa. Una cofradía que, les decíamos, tiene su residencia canónica en el Santuario de la Purísima Concepción, y el hábito que visten los hermanos de los Ataos y también este año un grupo más de 23 jóvenes que se han incorporado es una túnica negra con bocamangas y cinturón azul. Es una dolorosa sin palio. La imagen de la Virgen es anónima, de principios del siglo XVII... restaurada en 1974... por Juan Martínez Cerrillo y en 1991 por Antonio Carmona Ruiz. Es una imagen de candelero para vestir
que presenta también una vistosa diadema de Manuel de los Ríos, que la confeccionara en el año 1986. Portado a varales, este canasto está dorado y presenta cartelas con motivos pasionistas y leyendas alusivas a la vida de la Santísima Virgen. Antiguamente, les comentábamos también, al comenzar esta retransmisión, se procesionaba el Domingo de Ramos, según nos cuenta Miguel Romero, desde la Iglesia de la Concepción hasta la extinguida Ermita de la Caridad frente al Ayuntamiento, donde el Viernes Santo participaba en el Sermón del Paso, acto que después de su desaparición fue recuperado en el año 2000 por la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, si bien con la imagen de la Virgen de los Dolores. En el año 1974 se refundó la hermandad, merced a la corporación Los Ataos, procesionándose desde entonces el Sábado de Ramos en Puente Genil. Habíamos destacado también dos momentos cruciales, que eran la interpretación de la marcha Barrabás en la puerta del cuartel de Los Ataos, la bella estampa de la hermandad subiendo por la cuesta Baena a los sones también de la marcha Barrabás y su posterior encierro. La Virgen lleva, como han visto, un manto bordado vistoso que llevará a cabo el equipo de camareras de la hermandad con motivo del 25 aniversario refundacional. Intenso el día que los hermanos de Los Ataos han vivido hoy en el cuartel, desde esta mañana temprano, con tradiciones que ya son historia y que sin duda alguna representan todo un esfuerzo de hombres fontanos y también hombres que viven fuera de esta localidad, que en el día de hoy no podemos llamar ni forasteros ni foráneos, porque los corazones se unen para que Nuestra Señora de la Guía se pasee por las calles de Puente Genil y llame a los corazones de estos hombres que durante un año realizan esfuerzos y que durante un año intentan que los desfiles procesionales sean lo más vistosos y sobre todo lo más intensos para cuantos se acercan desde otros puntos de nuestra comunidad autónoma o de toda España, que vienen a vivir la Semana Santa tan intensa que se vive y tan especial de nuestra localidad. Gracias a Dios y a nuestra Madre, la Virgen de la Guía, por otro año más. Así lo escribía un hermano de Los Ataos en el libro del 25 aniversario de esta cofradía. Y ahora que ya también tenemos a la Virgen tan cerca, vamos a aprovechar para hablarles de sus enseres, aunque lo haremos después de escuchar un poquito la música de la banda Inmaculada Concepción de Puente Genil.
estamos desde el Paseo del Romeral, viviendo en directo el desfile profesional de Nuestra Señora de la Guía y encontrando a intérpretes, hombres de la noche, de esta noche tan especial en nuestro sábado de Puente Genil. Jesús Galvez, buenas noches. ¿Qué tal va la noche? Muy bien, esperemos que el tiempo nos acompañe para poder seguir el desfile. Un poquito de susto 5 minutos antes de salir, ¿no? Un poquito, hombre, siempre pendiente del tiempo. Estaba yo comentando a las personas que nos ven y nos escuchan a través de la radio, la noche del sábado, de este sábado en Puente Genil, siempre es especial, es una llave que abre y que llama a las singularidades de la Semana Santa de Puente Genil. ¿Qué significa para vosotros, tanto para los ataos como para la propia cofradía, el peso específico que tenéis en nuestra Semana Santa? Pues la responsabilidad que somos los que abrimos la Semana Santa, y tenemos que ir dando un poquito de ejemplo, si es que podemos, para que los que vengan detrás puedan hacerlo igual. Este año se ha incorporado una corporación más de jóvenes. Sí, hay un grupo de 24 muchachos que se han incorporado a la cofradía. Vamos a recordar su nombre, Jesús. Pues son el desprecio de Herodes. Digo yo, ahora que tenemos al lado también al presidente de la agrupación de cofradías, vamos a aprovechar para preguntaros cómo estáis viendo el sábado. ¿Más seguidores que otros años, menos? Pues estamos viendo, por lo menos venimos comentando, que había muchísimo afluencia de público, más que otro año. Vosotros nunca tendréis el problema de los bastoneros, porque este año parece que lo que son otro tipo de santos que van a salir a llamados costaleros tenían cierta problemática. Esto no pasa con los ataos y ahora ya con el otro grupo joven, ¿no? Hombre, además nuestra cofradía no se entiende que vaya a ruedas, porque entonces la subida que hacemos, todo eso no tendría sentido ninguno. En un hombre, antes de que hablemos con el presidente de la agrupación de cofradías, en un hombre como tú, con el apellido Galvez, de tanto peso en esta cofradía, ¿qué se te viene a la cabeza el día de hoy? Pues recuerdo de muchísimos amigos y de toda la familia en general. Jesús, estaremos toda la noche pendiente de vosotros. Gracias y enhorabuena. Muy bien, gracias a ti. Juan Fernando, un pelín nada más antes de que nos vayamos y antes de que se vaya la Virgen de la Guía, vamos a aprovechar. ¿Cómo empieza? No me oyes nada, ¿no? ¿Cómo empieza la Semana Santa de este año 2005? Bien, bien. Yo lo que veo este año, hombre, mi primer año. He acompañado bastantes veces antes también viendo la guía. Este año hay un poquito más de calor acompañando a la Virgen. En la salida, en la subida de la calle Aguilar, en el recorrido que estamos haciendo ahora en el Romeral, se ve un nutrido grupo más importante que otro año. Esperemos que esto sea, que el tiempo nos acompañe, porque está levantándose un poquito de aire sospechoso. Y digo yo, para un presidente de una agrupación de cofradías como es la de Puente Genil, tanta responsabilidad, ¿qué miedo se tiene el día que empieza nuestra Semana Santa? Vamos, el miedo no hay ninguno, la verdad es esa, porque llevamos trabajando estos últimos 4 meses a reunión casi diaria. Estamos preparando concienciadamente lo que estamos. Lo prometido es deuda, hemos vuelto con todos ustedes cuando son
prácticamente en estos instantes y según va a señalar también el reloj de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, la Purísima Concepción, donde están ya instaladas las unidades móviles de Puente Genil. De Salomón han cumplido sus obligaciones, ha empezado la subida de esa cuesta Baena y nosotros haremos silencio para que ustedes puedan escuchar la marcha Barrabás, ese momento tan intenso que ya lo están viviendo y que sin duda alguna es de los más especiales en esta noche. Les vamos a dejar con sonido directo y luego continuamos para hablarles de los enseres de este maravilloso paso y de esta titular inigualable en la Semana Santa de Puente Genil. Sonido ambiente. Yeah.
pues estamos de vuelta ya en las inmediaciones del templo. Como ya pueden ver, es la imagen que les sirven las cámaras de Puente Genil Televisión. Y la intensidad con la que se ha vivido una vez más la subida de la Cuesta Baena de Nuestra Señora de la Guía. Preciosa la imagen del rostro de la titular de esta cofradía, que como bien decimos sufre algunos daños en el cuello, pero que el año que viene podremos hablar ya de otras circunstancias. No por eso podemos dejar de hablar de lo que significa la cofradía, lo que significa la belleza de este paso, de esta imagen. Un paso que fue dorado y policromado por Antonio Carmona. El trono, como bien saben, lleva unas tallas con la figura de los cuatro evangelistas. Estos enarbolan sendas cartelas con unas alabanzas a la gloria de María. El símbolo de San Juan dice, en latín, signum magnum apparuit in caelo, mulier anicta sole. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer auroleada por el sol. En el símbolo de San Mateo aparece la inscripción, et nomen virginis María, y en el nombre de la Virgen María. En el símbolo de San Marcos podemos leer, de quod natus es Iesus, de la cual nació Jesús. Y por último, San Lucas, ad nos factum es istut, et est mirabile in oculis nostris. Para nosotros fue hecho y es admisible a nuestros ojos. Ángeles portadores de símbolos marianos como rosas, palmas, lirios, son parte de las cartelas restantes, e intercalados entre sus columnas aparecen símbolos como el espejo, torre, pozo, etcétera, que aluden a los versículos del Cantar de los Cantares y a los títulos y grandezas de María. También se encuentra entre los estrenos en el año en el que les hablamos, año en el que se celebró el 25 aniversario de la reorganización, la saya bordada en tisú y oro sobre terciopelo blanco, cinturón y nueva toca sobre manto, siendo su originalidad que fue bordada en oro sobre tul blanco, siguiendo el estilo que su restaurador le dio por primera vez, y todo esto realizado por su camarera Conchita Ruiz. En el 1992, otro de los estrenos fue una diadema dorada, realizada por Manuel de los Ríos. Cabe destacar este año también sus faroles de cola, de original diseño, realizado por el orfebre malagueño Cristóbal Marcos. En el año 95, en el mes de noviembre, se estrena una nueva saya de color oscuro y ocupa el camarín de la patrona de Puente Genil, como también comentábamos esta tarde, la Purísima Concepción. Esta saya fue realizada por María del Carmen Jiménez y su primo Clemente. Y ya en 1998, la Virgen de la Guía lució un nuevo manto bordado en tisú y oro sobre terciopelo azul marino. Esta labor fue realizada por María Cano, Rafi Herrador, Dulce Jiménez, Mariconchi Baena y Conchita Ruiz. Estos son todos los datos sobre los enseres de Nuestra Señora de la Guía de Puente Genil, que como ven se encuentra bien custodiada y escoltada por los hermanos de los Ataos y los hermanos de El Juicio de Herodes. 24 jovencísimos hombres de Puente Genil que se han incorporado también a la tradición, a la bonita tradición de sacar y pasear a Nuestra Señora de la Guía por las calles de Puente Genil. A partir de este momento y desde las 8 de la tarde, nuestra Semana Santa ha empezado. Una Semana Santa llena de peculiaridades y llena de colorido, sin olvidar las tradiciones que a Puente Genil le hacen especial, como es el sentido de la hermandad y la alegría que en este caso el vino de la tierra Montilla Moriles repartirá a cuantos visiten la tierra de Puente Genil. Una Semana Santa que, dicho sea de paso, cuando en muchos lugares todo es recogimiento, aquí el recogimiento se convierte en alegría especial. Ha sonado el llamador y vamos a ser testigos de cómo los hermanos de los Ataos y el Juicio de Herodes emprenden la maniobra para poder entrar a la titular, a su templo, y poderse abrazar dentro y derramar lágrimas que vienen a ser el reconocimiento a tan magna labor. La banda Inmaculada Concepción comienza los sones y nosotros los compartimos con ustedes. Thank you.
de este patio trasero de la iglesia de los frailes, donde cada año hace su estación de penitencia esta cofradía y hermandad. Podemos adelantarles para, mientras vayan viendo la salida del Señor de las Penas, cuáles son algunos de los estrenos que el paso del Señor de las Penas va a sacar este año a la calle, entre otros los respiraderos de terciopelo y damasco morado. Son unos de los estrenos que lucirá el Señor de las Penas en esta madrugada del Domingo de Ramos. También dos angelitos turiferarios, dos angelitos oferentes que sostienen una cruz y una reliquia de San Gabriel de la Dolorosa, que son obra de Francisco de Paula, un orfebre de la vecina localidad de Lucena. Otro de los estrenos en el paso de misterio del Señor de las Penas será tres relicarios de la parte delantera, tres relicarios que también se presentan como novedad en este año 2005. Estos tres relicarios en el centro es un lignum crucis, a la derecha un relicario de San Francisco y a la izquierda otro de San Antonio. Tendrán oportunidad de observarlo a lo largo de esta retransmisión en directo que le está llevando hasta sus hogares Puente Genil Televisión. Sin duda que es uno de los momentos más esperados de la Semana Santa de nuestra localidad. Ahí está también la banda que va a acompañar al paso de misterio de Nuestra Señora de los Ángeles, una banda que viene desde la localidad de Torre Don Jimeno, en la provincia de Jaén. Una banda que siempre, una banda de música, pone esta nota de color para acompañar a los pasos de palio, esa música, esas notas musicales que permiten llevar con aire un paso de palio como este, que aunque de respeto es un paso muy riguroso el de la Virgen de los Ángeles, pues también luce con esta banda de música que este año será la de Torre Don Jimeno. Thank you.
Sí, sí. Quedado el paso del Señor de las Penas, que ya ha hecho realidad la madrugada del Domingo de Ramos en nuestra localidad. El Sábado Santo, el Domingo de Ramos del año 2005, ya es realidad en Puente Genil. Ya no hay vuelta atrás, la Semana Santa de nuestra localidad es una realidad en este año 2005. El capataz del paso, del paso de nuestro Señor de las Penas, ha dado la orden de que se ríe el paso y ahora está animando a los costaleros, el capataz del Cristo, Daniel Carmona, un capataz que también tenemos oportunidad de ver. Cristo, ¿dónde va? Ay, con esa cruz tan pesada. Rosa el cielo, que casi rosa el cielo, no durante la madrugada. La vamos a dedicar a tres hermanas de la hermandad que sinceramente están pasando una pena hoy, que no pueden estar ahí con nosotros porque han tenido un percance. Así que vamos a dedicarle esta levantada y la estación de penitencia también a ellas, porque ellas son también hoy costaleras. Porque para ser costalera no hace falta poner su costal. Para ser costalero hay que llevar a Cristo por dentro del corazón, y ellas hoy también lo están siendo. Levantada que se ha dedicado a esas tres costaleras que, aunque no vayan debajo del paso del Señor de las Penas, todas sus compañeras seguro que las llevan en el corazón. Comienza a andar el paso y la banda del Señor de los Afligidos a acompañar al Señor de las Penas por las calles de Puente Genil. Bueno, bueno.
derecha otra. A la izquierda adelante. A la izquierda adelante. Bueno, poquito la Mónica. Ahí está bien. Bueno, recortamos, poquito a poco. Vamos recortando, vamos recortando poquito a poco. Ahí está. Siempre andando en el límite de frente. Siempre andando en el límite de frente. A derecha atrás. Es la minita cinturita. Venga, vamos de frente. Vámonos, vámonos. Bueno, cinturita ahora otra vez. Suavito. Mira, vamos a dar suerte con él. Bueno, cinturita. La derecha adelante. La derecha adelante, no corre. La derecha atrás. Vámonos, Conchi. Ahí ha quedado de nuevo el paso de... Realizará su salida profesional el paso de palio de esta hermandad, la Virgen de los Ángeles. Nazarenos que acompaña a la Virgen de los Ángeles está ya preparándose para ir precisamente delante del paso de palio, un paso de palio que este año van a poder contemplar como presenta una novedad importante, y es que la Virgen de los Ángeles va sola sobre el paso de palio, no lleva como en otras ocasiones el acompañamiento de San Juan ni de la Magdalena. Solo la Virgen, por primera vez desde que realiza estación de penitencia, la primera vez que sale de esta manera por las calles de Puente Genil, sin San Juan y sin la Magdalena. Nos comentaban que se había producido un cambio, este cambio, porque la Virgen de los Ángeles estrena una peana nueva. Eso ha obligado a reorganizar la estructura interior del paso de palio y ha obligado a dejar fuera las dos imágenes de San Juan y de la Magdalena, por lo menos por este año. Y en este momento la Virgen, el paso de palio, está enfilándose en esta puerta de salida para salir a las calles de Puente Genil. Momento de silencio.
El paso se arría justo antes de salir a la calle. Es el momento para ese último respiro de los costaleros antes de que paseen a la Reina de los Ángeles por las calles de Puente Genil. El esorno floral que la Virgen luce en este año 2005 es todo tonalidades rosas, como nos comentaba el cofrade mayor esta mañana, Plácido Pérez. Son rosas, de color rosa, y también orquídeas. La Virgen, el paso de la Virgen también luce estrenos en esta Semana Santa del año 2005. Uno de ellos, el más visible quizá, es la peana de plata. Hasta ahora la Virgen no lucía una peana de estas características. Una peana de plata que se ha realizado en los talleres de Francisco de Paula de Lucena también. Y el rosario que la Virgen lleva sobre sus manos, un rosario de coral y plata, también es un estreno para esta Semana Santa. Es un paso de palio sobrio, todos los años lo comentamos, un paso de palio, palio de cajón, lo que da mucha sobriedad cuando la Virgen es paseada por los costaleros en la calle. No tiene el movimiento de los otros palios, pero da una sobriedad, que es lo que esta cofradía franciscana busca desde el principio. Thank you.